Afinogénova nació el 14 de enero de 1989 en lo que era la ex Unión Soviética, hoy Rusia, y es una periodista especializada en temas de política internacional y de América Latina. Es licenciada en periodismo por la Universidad Estatal M.B. Lomonosov de Moscú. Fue subdirectora del sitio web RT en Español y presentadora del canal de YouTube Ahí les va. Actualmente colabora en el programa La Base con Pablo Iglesias del periódico digital español Público, y con el programa Macondo de la revista uruguaya Caras y Caretas, de la mano de Marco Teruggi y Leandro Grill. Desde niña se interesó por el idioma español y en su trayectoria periodística se ha convertido en uno de los referentes en América Latina del nuevo periodismo en plataformas sociodigitales. Pues aquí estamos. Bienvenida, querida Ina. Aquí gracias. A los estudios de TVUNAM, a la máxima casa de estudios la llamamos aquí la UNAM, un privilegio tenerte. Muchísimas gracias, un privilegio para mí también estar aquí en México y en particular en la TVUNAM y en esta universidad, que creo que es la primera vez que la visito, creo que es la más grande de América Latina, Así ¿no? Es. Y desde desde que entré a estudiar en la universidad de Moscú siempre pensé a ver si algún día puedo visitar una pasantía una cosa algo y bueno finalmente pues aquí estás <laughs> incluso también para dar una conferencia magistral importante aquí en la UNAM te recibimos con los brazos abiertos en México pues creemos mucho a, a, a Rusia eh, este en la Guerra Fría México siempre mantenía una posición pues de no alineamiento. Ha sido una historia nuestra política exterior. Si bien siempre hemos estado bajo la, la bota de los Estados Unidos, este, también ha habido como mucho, mucha apertura, mucha pluralidad. Eh, este, ¿Es algo que ha sentido en general América Latina, apertura o, o más bien fobias contra los rusos? Eh, yo lo que siento ahora mismo es más bien apertura hacia, hacia los rusos, sobre todo comparado con Europa. Eh, yo ahora mismo resido en España y, si bien a nivel personal no sientes eh, ningún tipo de animadversión, para nada, todo lo contrario, pero a nivel institucional eh, sí que eh, la rusofobia se nota. Eh, no puedes abrirte una cuenta bancaria o te ponen obstáculos. Eh, bueno, es bastante complicado. Al final, con todo lo que ha pasado en estos últimos meses, eh, <laughs> el pasaporte ruso no es de los más bienvenidos, por decirlo uh -huh. así. Hay países dentro de Europa eh, que han prohibido la entrada de ciudadanos comunes y corrientes que tienen sus visa visados uh -huh. eh, en vigor. Eh, otros eh, les abren el pasaporte y se las... Eh, cancelan por más que fuese el otro estado el que las emitió. Entonces, bueno, hay bastantes problemas eh, y claro, en Latinoamérica es otra cosa, uh -huh. no uh -huh. existe. Creo que yo no sé cómo ha estado la situación eh, cuando estalló la guerra en Ucrania, cuando Rusia invadió a Ucrania, vamos a ser más claros con nuestras eh, formulaciones, ¿no? No sé cómo ha sido, eh, pero yo creo que aquí la perspectiva es bastante diferente. Eh, precisamente por lo que has dicho, no, por esta cercanía a Estados Unidos y porque Latinoamérica conoce muy bien la política exterior de Estados Unidos, puesto que la ha vivido en carne propia, entonces eh, considera que a las agresiones es legítimo responder con otras agresiones, eh, como es el caso de Rusia, no. Eh, muchos consideran, por lo que yo veo, igual me equivoco, esto ya me lo contarás tú, eh, pero por eso, después podemos hablar si a mí esto me parece erróneo o no. Uh -huh. Por eso creo que sí que hay más apertura. A ver, pero en España entonces no has podido abrir una cuenta bancaria. Sí, sí, sí. Ya, al final lo lograste, sí, pero la... al principio te ven feo, ¿no? Eh, o sea, sí, esto, sí, ¿no? sí. Al, al principio no. Ha habido un banco que no lo voy a nombrar, que me han dicho uh -huh. no. A, o, os han metido a todos en el mismo saco a todos los rusos y claro. da igual que tengas documentos. A todos los ven como. Da igual que de tengas. Putin, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Da igual que tengas. Eh, Contrato laboral en este país, que seas residente fiscal, que, que pagues claro. impuestos aquí, da igual, no te lo vamos a hacer. Sí, sí, me ha pasado. Aquí en México también ha habido momentos de rusofobia. Por tu culpa, a mí me acusaron de ser agente ruso. Ustedes que no saben, es quizás toda la trayectoria de INA, pues ella igual tiene su programa independiente de lo de. Eh, este, ¿Cómo se llama ahorita el programa? Bueno, ahora no es independiente, no es mío, bueno. es el eh, podcast, la base que lo hacemos con compañeros. Ahí les va, ahí les va, sigue existiendo sin Así mí. Eh, no tengo acceso a ahí les va por la censura que han uh -huh. aplicado dentro de la Unión Europea, no, no sé, supongo que estarán haciendo buen trabajo. Y también participo en el programa cada jueves de, que hacemos con compañeros de claro. Caras y Caretas y Uruguay. Y antes tú eres la jefa de redes sociales en español. De RT. Era subdirectora, subdirectora de la página web. Bueno, bueno sí. Yo me reportaba con ella <laughs> en mis videocolumnas como agente ruso en, en RT <laughs> y, este, y se hizo un gran escándalo. Recuerdo platicando contigo sobre esto en las campañas electorales de 2018. Acusaron a Andrés Manuel Observador de tener algún pacto secreto con los rusos y la única evidencia que tenía era que un asesor de él, Ackerman, <laughs> Este, tenía una videocolumna con RT y este, que coordinaba justamente con, con INA. Este, quisieron fabricar toda una histeria, me acuerdo, hasta artículos en Washington, en inglés, este, eh, Mario Grady o algo así, ¿no? una columnista de Wall Street Journal, ¿no? este, de repente generaron fake news para este, crear este, rusofobia, para afectar las cuestiones de las campañas electorales. Lo fascinante es que Andrés Manuel lo desarmó con un, un videito diciendo aquí estoy esperando no el, el, sí, el oro sí, de Moscú el oro de Moscú es claro ¿no? y, y que le tacharon de Amlovsky no que Ajá. después le empezaron a referirse a él eh, irónicamente pues mira nosotros armamos esa trama rusa antes de que la trama rusa <laughs> en sí empezara a hacer tendencia no bueno obviamente es todo mentira nosotros hemos tenido una columna con John eh, durante varios años no mm -hmm. que ha ido bastante bien sobre todo la batalla por México se llamaba Así es. Eh, y John ha prácticamente lo que le daba la gana decía lo que le daba la gana nosotros lo recibíamos lo editábamos y a, la, a, la, a las redes sociales entonces era no. una cosa magnífica porque en ese contexto yo estaba en un centro de, de una censura real de los medios de la televisión de la radio y, la, y de todos los medios mexicanos casi es que vi la jornada de proceso pero la única salida que encontramos era RT RT jugaba un papel muy importante en América Latina tu voz y en general las redes y la página de RT para diversificar los medios en un contexto en que los medios corporativos y estadounidenses son los que dominan. Eh, este, pero de repente esto ha cambiado, ¿verdad? Tú mismo saliste de RT, este, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, yo eh, no lo pondría todo en, en el mismo, ¿no? Saco mi salida de RT, que ha sido una decisión... Puramente profesional, y yo sinceramente no recuerdo que a un periodista le hayan sometido a tanto escrutinio público <laughs> en redes sociales por haber dejado su trabajo y haber encontrado otro trabajo. Eh, mi salida de, eh, de RT se debe a que RT es un canal público de un país que, en un momento en el que yo salgo, entra en guerra, y en un país que entra en guerra, eh, pues se rige por una serie de reglas internas muy estrictas eh, que hacen prácticamente imposible el ejercicio periodístico. Entonces, yo intuí, nadie me ha dicho nada, al igual a esto igual uh -huh. hay que aclararlo porque luego claro. la gente se hace fantasías de que desde RT me amenazaran no, 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 yo intuí que yo eh, tal y como desarrollaba mi trabajo hasta ese entonces, no lo podría seguir haciendo. Uh -huh. Entonces decidí que lo mejor para mí, para mi profesión y para mi, <laughs> para mi corazoncito, porque yo no puedo llamar, eh, referirme a la guerra como la operación especial militar y ponerme de perfil cuando mueren civiles en un país vecino. Eso es, uh -huh. está clarísimo. Eh, más allá de que considere que esta guerra también a Rusia la lleva a un callejón sin salida que, del que yo no sé cómo va a salir. Eh, pero más allá de eso, eh, en el país a la primera semana se aplicó, se aplicó una serie, serie de leyes que eh, suponían penas de cárcel y multas por desacreditación de las fuerzas armadas, de las acciones de las fuerzas armadas. Hay gente presa ahora mismo por mm, decir cosas, eh, por llamar guerra la, eh, la guerra por su nombre, por bueno. Eh, hacer ciertos comentarios que yo como ciudadana rusa no sé hasta qué punto puedo hablar de eso porque todos estamos, eh, bueno, somos iguales uh -huh. ante esa ley, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te imaginas eh, el ejercicio periodístico eh, dentro claro. de Rusia ahora mismo? ¿O te callas eh, o le das una justificación y una argumentación a esta guerra que si estás de acuerdo... Bien, eh, para mí es condenable, pero es tu postura. Pero si no estás de acuerdo y le tienes que dar argumentación y la tienes que justificar, yo no sé cómo se puede vivir con eso. Yo no podría, entonces en ese momento decidí dejarlo todo y irme. Más allá de eso, eh, el papel de RT en Latinoamérica, a mí me parece que en un momento dado ha sido fundamental, creo que seguramente lo sigue siendo, porque es un contrapeso, es una voz antihegemónica. Eh, frente a toda esa maquinaria mediática eh, de derecha, de ultraderecha, eh, que es como una gota en el océano y, y a esa gota la, la señalan y dicen, miren, propaganda rusa, todo lo demás está bien, el problema es el, la propaganda rusa. A mí me parece que es algo importante que exista un medio así. Eh, y RT sigue haciendo trabajos muy destacables eh, sobre Latinoamérica. Después, eh, la cobertura de, de la guerra, pues... Es... Sí, muy valiente tu decisión, <laughs> eh, este, es una aventura nueva que estás <laughs> emprendiendo y también me admiración porque lo más fácil sería pues, ir con CNN, ¿no? O, ¿O algunas de esas empresas si te comprarían este, a mil amores? Yo lo ¿no? dudo mucho, la verdad. ¿Eh? Yo, bueno, primero no me interesaría seguramente. Eh, mm. Y yo cuando me iba de Rusia pensé que eh, a España, que es donde me iba, seguramente existía dos medios literalmente mm -hmm. que con los que a mí me gustaría trabajar y que probablemente podrían estar interesados y uno de ellos fue precisamente público uh -huh. eh, y la base en concreto que es el podcast que hacemos con Pablo Iglesias, Manu Levin, Sara, Sara Serrano, eh, ellos empezaron a emitir en enero. Y hacían un programa magnífico, y yo, la verdad, cuando me lo ofrecieron, pensé: bueno, a mí me ilusiona, pero yo no sé qué pinto ahí porque el programa ya está cerrado, ya está bien sin mí. Pero bueno, resulta, según las opiniones del público y tal, parece que sí que nos sí, completamos muy bien. bastante. No, y muy congruente a tu parte, porque insisto, eh, el otro lado, ¿no? que también ejercen claro. censura, control, eh, <laughs> este, desinformación eh, este, de parte de CNN, los. Eh, en general los medios corporativos dominantes de los Estados Unidos no están mejores que RT realmente <laughs> o hasta peor, como en la balanza <laughs> este yo creo que simplificar mucho, o sea, decir esto está peor, Ajá. esto está mejor. Habrá tra trabajos que, periodísticos que son uh -huh. muy buenos eh, que saque CNN y otros trabajos que sa saque RT que se destaquen, etcétera, etcétera. Y después todos cometeremos claro. nuestros errores. ¿no? Yo lo que creo y lo que insisto siempre es que cada medio tiene su línea editorial uh -huh. y nadie es al 100% independiente. Entonces, eh, señalar a otro porque eh, es financiado por no sé quién uh -huh. y decir eh, al contrario nosotros eh, eh, somos absolutamente libres, es una falacia, porque a ellos también los financian poderes financieros, perdona la redundancia, ¿no? Eh, grandes bancos, fondos de inversión, BlackRock, o sea, tú, uh -huh. si, si te pones a mirar eh, quién financia, el grupo Prisa, por ejemplo, o uh -huh. el Medio del País, que es el principal periódico de España, la es Blue financiado por Amber Capeta Capital, y el jefe de Amber Capital eh, en una conferencia en vivo reconoce que bueno en un momento dado intentamos ser de izquierdas pero no de, de derechas pero no nos salió entonces eh, regresamos al camino de ser medio progresistas les da igual eh, todo eh, todo 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 depende de los poderes financieros el problema no es la financiación pública, estatal. Eh, yo creo que, bueno, cada uno tiene en su cabeza yo, eh, sus códigos éticos en los que tiene que seguir. Eh, mi ejemplo me parece que es una muestra perfecta de que a mí nadie me llamaba del Kremlin a decir qué es lo uh -huh. que yo tenía que decir en el momento en el que yo consideré que yo no voy a poder seguir eh, haciendo mi trabajo eh, con el mismo rigor y con la misma honestidad con la que lo ejercía hasta ahora, que me podía. Haber equivocado seguramente, pero que yo creía en eso y que había un convencimiento también te lo puedo asegurar. Entonces, eh, mi ejemplo demuestra eso, uh -huh. demuestra que todo esto se desarma cuando dices: No, la propagandista de Kremlin, la, la voz de Putin en Latinoamérica. Yo no era voz de Putin ni voz de nadie. Uh -huh. Yo hacía un trabajo y que eh, me interesaba en ese momento, que yo consideraba digno de difundirse y ya está. Y tenía unos recursos eh, de una empresa bastante poderosa porque era una empresa pública. Eh, hablar de que esta es peor porque es pública, no sé, eh, la verdad que yo creo que he visto ahí, por, estoy viendo, o sea, he llegado a España, voy a... Cuando llegué a España, ¿no?, eh, no queriendo hacer propaganda de guerra, no queriendo ver propaganda de guerra, eh, encendí la televisión y vi banderas de Ucrania en partidos de fútbol, por ejemplo, mm. y vi en medios de información refritos de eh, comunicados oficiales del gobierno de Ucrania, eh, sin ningún contrapeso, sin eh, el, el punto de vista de Rusia. No es que no llegaba, es que lo han censurado. Han censurado las redes sociales de RT, han eh, eliminado todos los vídeos de todas las cadenas que tenían que ver con el Estado ruso. cuatro años de vídeos ahí. Lo cuatro que es, años de tu trabajo no fuera. existe uh -huh. y cuatro años del mío tampoco. Teníamos uh -huh. más de 200 vídeos uh -huh. y los eliminan porque consideran que no son los momentos para darle plataforma a la propaganda rusa. De estos 200 vídeos que hemos hecho con los compañeros había de todo, había vídeos sobre las vacunas, divulgación científica, eh, informaciones geopolíticos, no sé, de, de guerra en, entre Armenia y Azerbaiyán, Marruecos, eh, cosas de, bueno, pues, de divulgativas que no tenían nada que ver con Rusia y las eliminan igual. Así es. Entonces esto es, eh, no, hoy nos parece bien porque se haga. Con un medio que no nos gusta, pero mañana puede hacerse con cualquiera. Esto es un aviso a navegantes: que la censura la podemos aplicar cuando queramos y con quien queramos, y encima nadie va a decir ni mu, porque nosotros aquí somos muy democráticos. <laughs> es y, el occidente libre. Y, sí. y muy plurales. Uh -huh. y, y lo hacemos para protegerlos. Uh -huh. Sí. Es increíble, ¿no? Que como una sociedad que justamente se dice ser muy libre, justamente la libertad de expresión es el pilar central, <laughs> supuestamente, de los Estados Unidos y Europa, eh, este, caen estas prácticas que se pueden justificar por un contexto de guerra, pero la hipocresía no se, no se perdona a este nivel. Y, y además sobre Ucrania hay una discusión, no sé si sabes, pero mis ancestros son del pueblo de Kalush. De verdad. Está al sur del Lvov. No. Este, fueron judíos que fueron exterminados por uh -huh. los nazis ucranianos no es mentira que una parte del nacionalismo ucraniano es antisemita es pro nazi sí, sí. Eh, no podemos decir que todos los ucranianos son así pero hay un debate importante y esa, esa otra visión uh -huh. simplemente no circula en uh -huh. los medios occidentales, precisamente porque no tenemos esos contrapesos. ¿no? Bueno, y lo mismo que sucede ahora con los crímenes de guerra, ¿no? uh -huh. que, que los crímenes de guerra en los grandes medios suelen denunciar de, denunciarse cuando los cometen soldados rusos, pero ya uh -huh. hay documentos eh, que los. Con muchísimos documentos y pruebas. Creo que New York Times ha escrito un par de artículos eh, que es muy interesante también. Eh, <laughs> ¿Cómo.? se difunden los materiales de New York Times. Cuando me convienen les doy Ajá. plataforma, cuando no los omito. ¿no? Entonces, eh, cuando, se, cuando resulta que los crímenes de guerra los cometen ambos bandos, eh, del otro mejor, mejor mm. no, porque como son agredidos y como son la víctima... Eh, no, ellos no, no hieren a la, a la gente, no afectan a los civiles, solo mandan palomas blancas. Y a mí esta narrativa la verdad que uh -huh. me parece muy hipócrita, más allá uh -huh. de que yo eh, condeno con toda uh -huh. mi alma y con toda mi vida esta guerra, tengo clarísimo quién la inició, eh, pero bueno, también tengo clarísimo que en la guerra los dos pelean ¿no? y hay... Eh, violaciones de los derechos humanos por parte de ambos bandos. Así es, te voy a interrumpir un segundito, sí. querida Ina, porque vamos a un breve corte sí. y regresamos para este fascinante diálogo con Ina Ifa Genova, que esto nos visita, una visita muy especial aquí no en se Aquí seguimos con nuestra amiga Ina, muy bienvenida de nuevo aquí a la UNAM, gracias por seguir con nosotros. Eh, en las redes sociales, Hoy hay una rearticulación, un fortalecimiento, una estrategia, un embate de derecha muy fuerte. Eh, quizás Elon Musk es el, la personalidad <laughs> más clara al respecto, pero Mark Zuckerberg tampoco es así como un libertario progresista. <laughs> eh, eh, y y este, nos preocupa mucho en México este tema, porque no tenemos soberanía tecnológica. Nosotros usamos las redes de los Estados Unidos, o sea, Google, Facebook, Twitter, este, TikTok es chino, claro. Eh, este, Telegram lo hizo un ruso, pero no es ruso como tal, ¿verdad? Este... Él pretende, o sea, acentúa siempre que es ciudadano de Emiratos Árabes. Ah, o sea, okay. se habrá sacado segundo pasaporte, entonces... <laughs> eh pone mucho en en que nadie lo mezcle, vincule con, con Rusia. Con Rusia como tal. Sí, bueno, sí. Este, sí. entonces, pero no tenemos una red mexicana, tenemos televisión pública, aquí estamos, pero no, no hay eh, realmente algo soberana nuestra. Entonces, nos angustia mucho es que esto nos puede afectar la democracia, puede este, per pervertir la discusión en las redes. Eh, este, en discusiones con nuestro querido amigo mutuo, este, Julián Macías, uh -huh. él tiene una diagnóstico fantástica de esto. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo estás, estás viviendo? ¿Se está poniendo peor la situación? Eh, sí, yo creo que sí, pero bueno, no creo que ahora se esté poniendo peor. Yo creo que es algo que ya lleva sucediendo desde hace tiempo. De hecho, uh, dices ahora que en México les preocupa mucho que no tengan una red soberana y, y yo creo que sí, que es un motivo para, para preocuparse porque en Rusia nos Pasamos años hablando sobre esto, precisamente que nosotros estamos presentes en estas plataformas con todo el hostigamiento al que nos someten, estamos, seguimos presentes en Twitter, seguimos uh -huh. presentes en Instagram, en Facebook, en YouTube, hasta que un día decidieron y encontraron finalmente el, la, el motivo para eliminarlo de, de todo. Entonces, esto es lo que puede pasar y esto es lo que a mí me parece que eh, en varios países, sobre todo eh, determinados... Medios, ¿no? De izquierdas, estamos hablando de medios progresistas, no seguramente, eh, que lo tendrían que tener en cuenta, que en cualquier momento puede hacerse sí. así y eh, no existe tu cuenta porque ha, ha violado leyes locales qué leyes no te lo vamos a decir es nuestra eh, decisión corporativa y no estamos eh, no tenemos ninguna obligación de notificártelo, explicarte nada entonces sí que es una cuestión preocupante eh, también deberíamos preocuparnos preocuparnos frente a toda, todo ese ecosistema de ultraderecha, de extrema derecha, no solo eh, sus congresos y sus líderes de opinión. Sino Ahorita tuvimos sus... en México, sabes, hace unos Han días tenido este, dos, el SEPAC, ¿no? SEPAC ¿no? y mm. también en octubre tuvieron el sí. Congreso de las Familias, Exacto. que mm -hmm. todo esto forma parte de lo, de lo mismo, básicamente. Eh, y el objetivo es el mismo desvirtuar como has dicho pues los procesos democráticos quitar derechos porque todo se reduce a eso quitar los derechos que se han conquistado eh, entonces eh, hay que me parece que primero hay que tener en cuenta de qué medios estamos hablando, porque eh, has nombrado a Julián, él lo tiene uh -huh. muy bien mapeado, de hecho les aconsejo a todos seguirlo a Julián, porque eh, realmente te abre la mente sí. con eh, la cantidad de medios y líderes de opinión supuestamente independientes eh, que forman parte de Atlas Network, que Adiós. es una red, eh, un think tank estadounidense que junta a todos estos eh, medios eh, les financia y bueno después promueven la narrativa eh, que les interesa no favorable a, a los poderes financieros. Eh, qué es lo que podemos hacer nosotros? Eh, yo creo que primero tener eh, en cuenta, primero tenerlos estudiados porque se camuflan muy bien. Porque uh -huh. tú a veces ves ahí una información que dices, ah, está interesante, tal, voy a seguir a esto, y después te empiezan a machacar con otras que, eh, que te llevan ¿no? a, hacia esa narrativa que les interesa. Y son muchos, eh, Panam Post en eh, Panamá, en, en, con sede en Miami, por ejemplo, Latinos, tienen uh -huh, aquí claro. Latinos en México. Eh, eh, en España hay toda una serie, o okay, que diario que es la avanzadilla de la ultraderecha que fue la encargada de, de, de fabricar las mentiras. No es, que, no es que manipularon o dijeron medias verdades, es que fabricaron mentiras para acusar a un líder eh, de un partido de izquierdas cuando eh, estaba en pleno auge de aceptación y cuando estaba por ganar las elecciones. Eh, ¿Cuál es el problema con todo eso? ¿Por qué, ¿Por qué se hace tan grande? Porque después hay otras cadenas periodistas con prestigio que lo toman, lo recogen uh -huh. y le dan aire. O sea, ese es el problema, que una cosa es un puñado de medios residuales que nos puedan parecer residuales, pero tienen tanto poder detrás que al final llegan... Alguien que dice ser de izquierdas, que dice ser progresista, que dice que yo no me caso con nadie y yo soy riguroso. Entonces, agarra esta mentira uh -huh. y, y la expone. Y se bueno. crea eh, todo lo que se ha creado en España con Podemos que esto es una guerra mediática para ser estudiada en los, las universidades todo lo que le han monta montado con la financiación supuestamente de Maduro con una cuenta en Grenadinas y todo eso yo creo que a cualquier latinoamericano de izquierdas todas esas historias le suenan porque siempre empiezan igual que a alguien le encuentran una financiación de Maduro de Cuba o, o de es. Putin por ejemplo no es fascinante cómo en Europa yo siento tiene quizás mayor impacto que en América Latina. A ver, hagamos la comparación porque esos líderes, Jean-Luc Mélenchon en Francia también uh -huh. ha sufrido ataques sí. muy similares a Pablo Iglesias, este, Jeremy Corbyn ¿no? uh -huh. en, en, en Inglaterra, que han estado los dos también en este, en este espacio. Este, lo que ocurrió en Grecia hace unos 10 años cuando llegó la izquierda, Sirisa, y con, con Yanis, sí. ¿no? el gran secretario de Finanzas y Cipras, este, y ¿no? Eh, una amenaza fuerte, ¿no? Un gobierno de izquierda en un país muy endeudado que estaba amenazando con desconocer la deuda, enfrentar a la troika financiera, ¿no? Y los aplastaron. Y ahora Europa es una tierra de derechas, realmente. Mientras en América Latina hay algo, no sé qué sea, pero hemos logrado algún blindaje cultural, histórico, no sé qué es lo que está pasando. Pero en América Latina vamos en otro sentido, pues acaba de ganar Lula, Petro, ya somos casi puros gobiernos progresistas y, este, y sometidos a esta guerra. Pero tú que conoces los dos <laughs> mundos, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Bueno, Europa sí que se está ultraderechizando mucho. Mira la Italia, que ha ganado a alguien que hace apología de Mussolini abiertamente. Después dice no, no, en realidad no lo he hecho, pero uno de sus ministros aparece con una esvástica en una de las Mira. fotos anteriores y después dice no, esto fue una despedida de soltero, no pasó nada. <laughs> bueno, jóvenes con banderas, no, jóvenes patriotas con banderas, etcétera, etcétera. Eh, eh, lo de Italia es interesante, no, retomando un poco esa cu eh, cuestión de, de Atlas Network y todo lo que está estudiando Julián Macías, porque en Italia Steve Bannon, el uh -huh. ideólogo de Trump, ¿no? el principal sí. eh, bueno, tecnólogo político, no sé si se puede decir así en español, eh, de Trump eh, que ha participado en campaña de Macri, que estaba vinculado con eh, eh, ¿cómo se llamaba esto? El, Cambridge Analytica Cambridge, ¿no? Cambridge Analytica, sí uh -huh. él eh, a unos años de las elecciones y de la victoria de Meloni ...fue a Italia a trabajar... Eh, con, eh, con su partido y, y, y hablaba un periodista de Guardian, le ha hecho una extenso, un extenso reportaje, le acompañó así en sus reuniones, en sus, en sus encuentros y, y él dijo que ahora hay estas eh, derechas muy cercanas a extrema derecha, filofascistas, de momento son residuales, pero van a ser una fuerza muy importante. Y han pasado, ¿cuánto?, dos o tres años hasta que efectivamente mm -hmm. se han convertido en una fuerza importante. En España todavía... Eh, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar con las elecciones. Eh, todavía hay esperanza de que la izquierda se una y, y, bueno, y haga frente a esta derecha fascista, antidemocrática, eh, que yo no entiendo cómo ciertas personas la siguen percibiendo como una opción, porque esto no debería ser una opción. El fascismo no es una opción más y ellos son lo que son, son fascistas, uh -huh. hay que escuchar sus intervenciones públicas. Y sí, efectivamente, es sorprendente que con todo esto Latinoamérica uh -huh. eh, eh, tenga, eh, eh, haya tomado otro camino, ¿no? que, que por otro lado nos da mucha esperanza a todos, uh -huh. porque dices, bueno... <laughs> Todavía hay sensatez, hay países donde hay sensatez. Sin embargo, me parece que, por ejemplo, el poder del bolsonarismo no hay que desestimarlo. Claro, 48%. Porque, sí, ha ganado con... En la segunda vuelta ha logrado eh, achicar la diferencia uh -huh. con Lula en varios millones de votos. Claro. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Es una fuerza muy potente. Eh, vamos a ver qué, a, qué va a pasar en argentina también con las elecciones uh -huh. que no pinta muy bien y en argentina la derecha es muy beligerante que forma claro. parte de esas derechas que eh, se reúnen aquí en méxico y repre representada por Jable, javier Milei, que también uh -huh. si le escuchas cada declaración dices no puede ser <laughs> no puede ser que, eh, estemos, que haya gente que, dispuesta a votar por eso eh, y bueno también creo que el poder de las alianzas no porque Gustavo Petro ha hecho alianzas muy amplias Lula ha hecho alianzas muy amplias uh -huh. eh, no sé si López Obrador sí, también claro, no claro, claro. Eh, entonces demasiadas amplias eh, siempre, para mi gusto en los hechos. <laughs> está siempre ese, yo tengo es la duda uh -huh. que tengo si si lo que se vota es la oposición uh -huh. o si se vota a la izquierda uh -huh, uh -huh. en Latinoamérica porque sí. si se vota a la oposición ¿Hasta qué punto podemos hablar de la marea roja? Claro, en América o sea, que, Latina? Que ¿hasta qué punto la, la lectura de estos cambios sí. este, electorales son simplemente, pues eso, de estar en contra de quienes estaban, un, sí. voto, de, un voto de protesta y hasta uh -huh. qué punto implica realmente un nuevo proyecto, uh -huh. no. Pues habría que ver ahora en estos años qué va a pasar, sí. pero yo tengo mucha esperanza en Brasil, en Colombia especialmente, porque yo creo que lo necesitaban y bueno en México también ahora con Lula sí. y con López Obrador a ver si Latinoamérica eh, puede bueno pues alzar su voz, no, en este claro. mundo. En, en la geopolítica y ser, a, a hacer una propuesta hacia la paz, no, no hacia la guerra, no, no para pro prolongar la guerra, sino articularse y salir como un actor fuerte que sepa poner algo en la balanza. Sí, creo que tienes mucha razón. Esta segunda ola es muy diferente a la primera. Fue mucho más ideológica, potente. Uh -huh. eh, este, los líderes mismos lo simbolizaban. Aquí hay otra eh, coyuntura, incluso económica internacional. En la primera ola había una bonanza petrolera. Ahora, eh, pues también los precios están altos por la guerra, pero eh, también hay mucha inflación. Es más precaria. Eh, este, y efectivamente, no hemos borrado del mapa a la <laughs> derecha. Ellos están ahí atrencherados, listos para el tomar el segundo salto, eh, el siguiente salto, y, este, y eh, insisto, estas redes me, eh, sociales, empresas de redes sociales, que es sociodigitales más bien, porque eso de llamarlos redes sociales es una mentira. <laughs> las redes sociales, con los que, las verdaderas, las que tenemos nosotros, <laughs> la sociedad, esos este, son otra cosa. Y con el protagonismo político explícito de alguien como Elon Musk, ¿no? Eh, a mí sí me, 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 me angustia, o sea, él llega y bueno, la cuestión de cobrar la palomita pues es eh, una cuestión de negocios, pero inmediatamente empieza a decir vamos a votar por los republicanos y después su, su encuesta, ¿no? <laughs> Simulada, yo creo, ¿no? Este, para darle su cuenta de regreso a, a Trump. Eso es la democracia ya, un, un sistema de votación por Twitter organizado por el dueño de, de Twitter con una intencionalidad muy concreta de legitimar una decisión que él está tomando. Es hombre de esos que le es... da igual todo, ¿no? Uh -huh. O sea, el otro día hablamos con, hicimos una entrevista también a Gerardo un periodista español, y él uh -huh. dijo, existen hombres imperio. Hombre-imperio es Elon Musk, hombre-imperio es Mark Zuckerberg, y ya pasan de todo, o sea, hacen lo que les da la gana. Entonces, ya los, la democracia, la autocracia, uh -huh. todo es como, no, yo aquí vine a poner el orden tal y como yo lo veo, hoy los republicanos, eh, y mañana igual emerjo yo como la tercera fuerza, porque a mí me parece que ¿Tú esto... ¿Tú crees que tenga intenciones propias? Ha tenido muchas declaraciones políticas últimamente, se ha uh -huh. metido en todo, en China con Taiwán, en Rusia con Ucrania. Eh, estaba ahora en G20 por teleconferencia hablando. No lo hemos visto a Mark Zuckerberg hacer este tipo de uh -huh. actividades, ¿no? Y Elon Musk lo vemos en todas, entonces no lo descarto. Sí, es, eso ya sería un giro fuerte porque, pues, el sueño de que las redes nos iban a liberar, a organizar, ¿no? las, la sociedad civil de nueva, y de nuevo y este movilización social, democracia, de repente se nos parece más lejos. Cada vez tenemos que regresar entonces a, a las redes sociales, <laughs> este, a las vecindades, a construir nuestros círculos. Sí, círculos de, de estudio, así como en los viejos tiempos, ¿no? <laughs> sí, pero bueno, no, hay que estar presente. Yo creo que hay que dar la batalla en redes sociales, en eh, todos los medios de información que te den cabida, uh -huh. eh, para que más gente y para llegarle a más gente, porque bueno, más allá de los círculos que podamos formar... Eh, ahora lo necesario es eh, bueno, pues la lucha, no uh -huh. la, la, la lucha por, eh, por las mentes, la batalla cultural, la lucha uh -huh. por las mentes. Eh, nosotros eh, tenemos que hacerle entender a cuantas más personas posible que lo otro, eh, los que organizan esos uh -huh. congresos, los que escriben sus libros sobre ideología de género, eh, no es una opción porque esto Va en contra de nuestros derechos. ¿Cómo llegas mm, a través de estas herramientas que uh -huh. tienes a, a tu disposición? Sí, estaría bien pensar: ay, ojalá creemos una red social nuestra, soberana, de la que no nos echen después, pero la realidad es que YouTube es la principal, eh, Facebook sigue siendo la principal, YouTube es la segunda más grande, Twitter tiene 300 millones de usuarios activos y no puedes eh, no estar allí. Claro, pues, simplemente aislarnos pues este, en un castillo de pureza no, no, sí. no sirve a quedar la batalla por fuera y también construir opciones soberanas. Insisto que tendríamos que hacer algo sí. como América Latina, que es un nuevo bloque, algo, algo, algo. Pero vamos a ir a un segundo corte y ahorita regresamos para continuar con este diálogo con nuestra amiga Ina Afine Afino Genova. Eso, ya, es. me salió bien. bien. Muy bien. <risa> <risa> regresamos ahorita en unos minutitos, no se vaya. Aquí seguimos con. Nuestra colega, amiga Ina, muchas gracias. Eh, cuéntame un poquito de, de ti, porque te <laughs> conocemos en México, en América Latina, como la personalidad de Ailes Va y de las <laughs> videocolumnas anteriores. Este, muy importante tu, tu voz, pero eh, este, ¿cómo aprendiste español también? ¿Por qué este interés y pasión por, por América Latina? ¿A qué edad tenías cuando... Bueno, ahorita eres muy jo joven todavía, pero... ¿A qué edad llegaste a América Latina? Bueno, es una historia que parece un invento, pero no Ajá. lo es. A ver, ¿eh? no, no, no lo es. La gente que me sigue la, la conoce ya bastante porque ya la he contado en alguna que otra entrevista. Yo cuando tenía 12 años soñé. De verdad, 12. de verdad. Eh, soñé que estaba en un sitio muy bonito, que estaba con mi madre, que había un castillo, y entonces eh, seguramente, o sea, fue producto de haber visto algún programa turístico por televisión antes, entonces te, te, te rescata ¿no? el cerebro esas cosas. Entonces eh, le pregunto en el sueño, eh, ¿dónde estamos? Y me dice, estamos en España. Vale. Eh, me levanto por la mañana así eh, sabes cuando levantas si quieres retener uh -huh, eh, uh -huh. la información que te quedó del sueño entonces fui corriendo hacia la enciclopedia soviética así enorme que teníamos en casa y m, abrí el artículo España así pequeñito que ponía bueno qué idioma habla español voy a ver español también se habla en estos 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 países Latinoamérica empecé qué es Latinoamérica bueno vamos a ir por país por país entonces decidí que bueno tengo que aprender ese idioma, tengo que visitar España, tengo que visitar Latinoamérica. Paralelamente en Rusia, en esa época, estamos hablando de año 2000, 2001, se estaban volviendo muy populares las telenovelas latinoamericanas, mm, por claro, favor. Claro. De México, de Argentina, eh, de Venezuela, creo que también ha llegado alguna, de Brasil. Entonces, bueno, alguna que otra... bueno, te volvías Las pasaban del idioma original, ¿verdad? No, las ah, dobladas, 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 sí, sí, Ajá. sí. Y a las seis de la tarde eh, en todas las casas todo, nadie salía a la calle porque era la hora del capítulo nuevo de no sé qué, los ricos también lloran en ¿no? claro, todo el claro. país. De hecho en Rusia <laughs> en, eh, en los 90 ha habido un auge que había, o sea, en Rusia imagínate que eh, nacieron muchos Luis Alberto. Uh -huh. En Rusia no existen nombres compuestos, entonces esto <laughs> es una locura, es como eh, te nace un hijo y le, aquí en México y le pones, no sé, Yaroslav o Yaropolk, uh -huh. una cosa así loca. Entonces eso fue por uh -huh. una serie, creo que por Los claro. Ricos También <laughs> Lloran, eh, se, se han vuelto vi, eh, muy populares. Y bueno, como en, después de la desintegración de la Unión Soviética el país se abrió, pues eh, entró esa cultura y gustó mucho el baile, eh, las películas, eh, incluso la comida. Y bueno, ha habido como una ola de jóvenes que empezaron a estudiar español. Yo a los 12 años vivía en una ciudad de 130 mil habitantes no, en me, el sur ¿cuál? de Rusia, se llamaba Kislovodsk, uh -huh. es en el sur de Rusia, uh -huh. casi donde la cordillera caucásica. Y ahí eh, en la escuela estudiábamos inglés o francés o alemán de última. Uh -huh. Eh, no era popular español, era muy complicado encontrar un profesor, entonces nosotros teníamos un periódico local y en la página, en la última página, tú podías recortar un cupón, eh, poner tu Ajá. anuncio gratuito y mandarlo a re, la, la redacción, Ajá. en la última página de ese periódico te lo publicaba. Entonces yo lo recorté, puse busco profesora de español, llamar 73636, <laughs> ese era <en> mi teléfono, <laughs> lo recuerdo hasta el día de hoy. Y unas semanas después eh, llamó una señora a casa y le dijo a mi madre que mire yo no soy profesora particular yo no doy clases pero yo he visto este anuncio yo soy hispanohablante eh, he visto este anuncio he visto que lo ha escrito un niño uh -huh. y me ha hecho mucha gracia y entonces <laughs> me gustaría conocer a ese niño entonces fuimos a conocerla y eh, ella es eh, bueno es argentina había ido a la Unión Soviética junto con toda la familia en los años 60 una historia eh, o sea, el padre tenía una imprenta clandestina y parece ser uh -huh. que le han avisado que tenía que salirse del país, entonces llegaron a la Unión Soviética. Eh, y me enseñó todo. Y, tomé clases durante cuatro años y después ya me fui a Moscú, entré en la Universidad de Moscú y ahí tenías la opción de estudiar español, pero desde cero. Pero para, a mí me daba igual porque uh -huh. yo no quería olvidarlo. Entre, a estudiarlo desde cero, teniendo ah, no te ya te una base. Saltar niveles, tenías no, no, no. no tenías que estar con todos, entonces yo me pasé los cinco años así, pero al menos tenía ahí libros que podía saltarme y seguro, con yo en diferentes los capítulos. acentos, Porque con esa historia suena entre porque no tienes acento ni argentino ni español. S tengo Mi acento. De, es como si paso una un semana poco, en, ¿no? en México, <laughs> se me, me voy a mexicanizar. Si voy, vuelvo ahora a España, se me va a pegar más el acento madrileño, seguramente. Y si voy a Argentina, lo mismo me va a pasar. Eh, y nada. Entonces, eh, después me fui a Argentina, eh, pasé ahí unos seis, siete meses, u ocho, no me acuerdo, hice una, unas prácticas en una radio y cuando regresé me quedaba un año más para licenciarme y me enteré de que habían eh, estaban por abrir un canal ruso en español, uh -huh. que iba a emitir para toda Latinoamérica. Entonces mandé mi currículum, a ver, me han hecho unas pruebas, eh, he pasado también dos semanas de prácticas y básicamente entré como redactora para hacer de todo, para uh -huh. hacer artículos sobre eh, un temblor, uh -huh. eh, desde este tipo de artículos hasta reunión bilateral entre eh, Chávez, Chávez y Medvedev, que en ese momento uh -huh. era presidente o eh, un osito eh, de color blanco salió del bosque y asustó a, a la gente video <laughs> ese tipo de materiales así pasé tres años hasta que me ascendieron y bueno ahí aprendí mucho ahí, y ahí sí te, te formaste sí. como periodista como comunicadora sí Ajá. sí 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 y sí. hay una escuela de periodismo ruso muy importante o sea tuviste buenos maestros en ese contexto bueno eh, fuiste autodidacta o más aprendiste de los Maestros latinoamericanos o fue? Yo estaba en proceso? la facultad de periodismo, ¿Eh? yo soy licenciada ¿Sí? de, de la facultad de periodismo, pero mm, yo creo que la facultad de periodismo, al menos esa que yo conocí, de la que yo salí, era como más filología, mucha literatura, Está filología, idiomas y poco más. Entonces, pero eso es la mejor formación, esa es la sí, base. Eh, te te daban una peri formación. periodismo como si fuera una técnica. Sí. No, o sea, realmente, sí, sí, te dan, te dan una base, te eso. dan historia, uh -huh. te dan economía, otra cosa, a o eso. sea, después si lo aprendas uh -huh. o no, eh, te hacen leer mucho uh -huh. eh, y después ya tú eliges, ¿no? Uh -huh. um, hacia dónde vas. Eh, 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 al cuarto año creo que tenías que elegir la especialización, pero bueno, era algo más bien. Simbólico, porque al final era como filología y te damos diploma de periodista, pero ya tú sabrás, claro. ya la práctica ya la recibirás tú en cuanto salgas de aquí y vayas a un a un medio a trabajar. ¿Y te consideras de izquierda? Mis sí. padres eran comunistas, socialistas. Sí, sí, sí. Mi familia, este, bueno, mi madre no, porque al final mi madre eh, la desintegración de la Unión Soviética la pilló muy joven y ya se notaba como mucho desgaste. Y bueno, la situación, o sea, la Unión Soviética en esa época, a finales de los 80, se desgastaba la gente tanto en las colas para comprar lo básico que ya no pensaba en la ideología. Entonces le salió en los 90 una generación muy desideologizada a Rusia, pero mis abuelos sí, comunistas, con carné de partido. Y yo, de hecho, no tenía ninguna o sea, decisión de que yo voy a ser de izquierdas y, uh -huh. y, y voy a eh, leer a Lenin, a Marx y bueno, y, y, y voy a decidir. No, eso se dio, eh, yo creo que en parte gracias al trabajo NRT, gracias a estudiar Latinoamérica, uh -huh. a estar pendiente de los procesos que pasaban aquí de lo que se le hacía desde, desde el vecino del norte ¿no? y, y, uh -huh. y ver esa necesidad de un progresismo de unas políticas más soberanas y, de, y, y, y unas políticas de una necesidad de políticas sociales de ahí eh, sí yo creo que o sea, me, me incliné más hacia, hacia las izquierdas. Pero sí. hay, hay una tradición revolucionaria, pues, ¿no? Uh -huh. Rusa mexicana este, que nos une a distancias tomadas. Sabes que León Tostoy murió el 20 de noviembre de 1910, este, ¿no? sí. que fue el día sí, sí. de arranque de la Revolución Mexicana. Y, y en México, pues, tenemos esa... Podemos ser izquierda, centro, igual bueno, los de derecha no lo consideran tanto, pero... Pero hay un, un reconocimiento de que nuestra sociedad es producto de una revolución. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la cuarta transformación hoy del observador, en general, hay una cultura política eh, comprometida, no sé si de izquierda, pero con sí, una fuerza popular. ¿no? ¿Eso sigue presente hoy en, en Rusia o eso ya con... Con, eh, con Putin y con la liberalización, la oligarquía, ¿se ha perdido ese espíritu? Sí, ¿O, yo o creo sigue que existiendo eh, eso? Tienes ¿no? razón, ahí, como hay varias etapas, ¿no? Uh -huh. En determinadas eh, décadas sí ha habido esa conciencia de que la Revolución de Octubre nos eh, ha o sea, pillado siendo un país con eh, la aplastante mayoría de analfabetos uh -huh. y un país agrario y con la desintegración de la Unión Soviética hemos sido la segunda potencia con armas nucleares, eh, con toda la educación, eh, con, con, con un altos niveles de educación, de sanidad pública, etcétera, etcétera. Y claro, esa conciencia sí que ha habido, lo que pasa que en los 90... Eh, producto de, eh, de políticas neoliberales de Yeltsin y de todos los que cimentaron este régimen que gobierna hoy en día en Rusia, eh, pues se ha iniciado ese proceso de, en primer lugar, borrar todo ese legado soviético, borrarlo no solamente eh, eh, en la práctica, ¿no? acabar con la sanidad, acabar con la educación. Eh, privatizar criminalmente las empresas públicas, eh, sino también borrarlo de las cabezas, porque la educación que yo he recibido, eh, la tuve que, me, tuve que leer mucho para uh -huh. entender lo que ha sido la Unión Soviética. Y mira que yo nací en la Unión Soviética, pero la educación de los 90 eh, claro. ha sido una cosa muy polémica, por decirlo así. Y ahora Rusia marcha hacia... Eh, muchos dicen que no, quieren reconstruir eh, la Unión Soviética y yo creo que no, que es otra cosa que eh, entre las élites hay gente con tendencia monárquica incluso, uh -huh. o sea, eh, no hay tanto ya tanta conversación, no forma parte del debate eh, el recuerdo de lo que ha sido la Unión Soviética, el legado de la Unión Soviética. Eh, sino más bien un discurso bastante simplón, superficial, de nacionalismo puro y duro. De, uh -huh. Da igual si con la Unión Soviética, que si con la Rusia zarista, que si no, nosotros... Eh, eh, nuestro camino especial y, 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 y nuestra Make historia de hecho, again, ¿no? sí, <risa> <el> <risa> de hecho algo por el estilo de hecho todo ese producto o sea toda esa guerra de, de Ucrania que inició se están culpando a los bolcheviques directamente ahora mismo en el debate Mira. público de haber creado ese estado que nunca existió artificial Mira. entonces es por culpa de ellos que lo crearon que les hicieron creer lo que no son y ahora lo tenemos que corregir esos errores entonces ahora mismo no eh, no quedó la cultura popular? la cultura popular público, sí, sí, es sí, un poco sigue. el merchandising, sí. O sea, sigue Lenin en el mausoleo, eh, siguen vendiendo. Pues, Pero ¿Los abuelitos eh, no tienen ese arraigo todavía? Eh, los abuelitos, eh, yo creo que sí. Pero al igual que a, a finales de los 80 la gente estaba muy empeñada de sobrevivir, los abuelitos uh -huh. tienen una pensión tan baja sí. que también están ahora empeñados en, sí. Sí, en salir adelante. un poco Pues gracias, querida. Nos están llamando a terminar el programa. Un último mensajito aquí para, para esta gran comunidad de la UNAM. Bueno, muchísimas gracias. Eh es mirar por aquí mirarte a ti cámara, ¿no? nada simplemente sí. agradecer eh, a la UNAM agradecer este espacio eh, por dejarme hablar tanto y por haber cumplido mi sueño porque efectivamente no les he mentido yo quería visitar la UNAM desde los 18 años más o menos y bueno 14 años después 15 años han pasado para que eh, hicieran mi sueño realidad muchísimas gracias pues gracias a ti <laughs> un fuerte abrazo muchas gracias por estar otro abrazo para todos un privilegio y gracias a nuestro amable público por acompañarnos, como todas las semanas, aquí en Los Diarios por la Democracia en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en ocho días.